tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás de rojo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué deseas? Ocupo ayuda. He caminado mucho, estoy muy cansado. Ando lastimado. ¿Y tú quién eres? Facundo. ¿Facundo? Vaya, vaya. El famoso Facundo. Pues bien, deberías pasar y no quedarte más tiempo aquí afuera. Esta es la hora donde empiezan a salir los espíritus malignos, fruto del ángel de las tinieblas. ¡Pasa! Padre, quiero darle las gracias por dejarme entrar. Y no quiero abusar de su confianza, pero del hambre. ¿Y? Estoy muy débil. Esto es una ermita, no un albergue. Pero también puedo compartir contigo lo poco que yo como. Pero antes, debes también ocuparte de tu alma. Y luego yo me encargaré de tu hambre. Ah, pero también debes saber que tu comida será sencilla. Lo mismo que yo como. En poca cantidad, ¿verdad? Porque primero debes hacer tu oración ante esa cruz. Y pedirle a Dios por tu alma.
Hombre, ese pobre hombre que está ahí es el fruto del ángel de las tinieblas que te conté cuando entraste por ahí. Está poseído por espíritus malignos, espíritus que no responden a tu llamado. Espíritus que te pueden sacar tu lengua, te pueden succionar toda esa comida, te pueden sacar sus ojos y rebotarlos como madres. Él es fruto de mi trabajo. Claro que sí, de mi trabajo. Yo siempre estoy en oración por él, luchando para devolverlo a esa vida normal. Este tiene su historia. Tú debes conocer la historia de Pacheco. Tal vez te sirva para salvar tu alma. ¡Pacheco! ¡Pacheco! Te ordeno que relates tu historia. ¡No! Cuenta tu historia. Mi nombre es Pacheco. Soy hijo de un hombre muy adinerado de la zona de Santa Rosa de Copán. Mi padre tenía mucho dinero, que era dueño de casi todo el pueblo. Hasta que muchas cosas sucedieron en la vida de la familia por culpa de mi padre. Mi padre viajó a Tegucigalpa. Sufrir tanto a mi madre, que era una profesora muy reconocida del pueblo. Era algo difícil, porque muchos de sus amigos quisieron ayudarle para que él no fracasara en su vida. Después de que mi madre murió, 2 años después, se casó con una persona llamada Camila. Esa persona no tenía muy buena reputación. Por eso, sus amigos lo sabían. Trataron de impedírselo a mi padre. Pero nunca fue así. Y mi madre murió. Porque ya se enteraba de cosas. Hasta que mi padre se casó y viajó hasta Santa Rosa de Copán. Junto con ella, Camila y su hermana Inesilla. Inesilla, la hermana de Camila. ¿Cómo olvidarla? Fue de la persona que yo me enamoré, de la cual mi padre jamás aceptó esto.
más que hice tantas cosas. Hasta me le arrodillé a mi padre para que aceptara esa relación. Pero fue tan difícil. Fue tan difícil que todos sufrimos tanto. Me le arrodillé a mi padre. Pero hijo, ¿qué es esta decisión? No puedo apoyarte. Recuerda los consejos de tu madre. Es que yo la esa amo. Esa mujer que tanto te amó, que en paz descanse. Es no que puedo. Tú no me entiendes. Escúchame, te la voy a explicar por tres razones. Número uno. Escúchame. Es que yo la amo. Escúchame, que hijo. Tú no me entiendes. Escúchame. Número uno. No puedes ser mi cuñado. Número dos. Tú sabes que la iglesia no aprueba este tipo de decisiones. Te he llevado a la iglesia desde pequeño. Y número tres. No quiero que te cases con Inesía. No quiero que te cases con él. ¡Que yo la amo! Me le va bajando el tonito por aquí el que manda suyo. Hijo, en Copán hay mujeres muy bellas. En la iglesia, en el parque, en el pueblo. Que tú no me entiendes, que yo la... Solo te falta que me pegues, padre. Esta carta es para informarte que mi ausencia en casa ya se va a terminar, pues he decidido regresar a Santa Rosa de Copán. Te pido por favor vayas a encontrarme a la terminal de San Pedro Sula, dentro de 3 días. Llévate a Samuelón que te acompañe y así puedan llevar las 2 camionetas, pues unas amistades van conmigo. Un fuerte abrazo a la distancia y espero verte pronto. Atentamente, tu padre. Hambre. Me gustaría saber qué tiene de comer. Lastimosamente, ya es tarde y lo único que nos queda son pan blanco con mantequilla.
Pero ¿cómo, señor? Tengo mucha hambre. ¿Qué más me puede servir? Esto es lo único que nos queda, caballero. Si quiere, tome. Está bien, está bien. Traigo demasiada hambre. Sírvame una orden de pan blancos. Gonzalo, Gonzalo. Sírvame en la mesa 5, por favor, pero rápido. ¿Aquí espero o qué hago? Dígame usted. No. Gonzalo lo va a llevar a la mesa 5. Por allá, por favor. Excelente. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Y un juguito natural para que pueda disfrutarlo. Gracias, Gonzalo. Buen provecho. Saben bien. Caballero, ¿cómo me lo han atendido? Muy bien, gracias. Fíjese que, bueno, como le dije, ando muy cansado y prácticamente ya quiero ir a descansar. ¿Será que usted me puede ofrecer una habitación? Pero antes de eso, déjeme ofrecer un postre. No, ¿pero postre? ¿Cómo un postre? No, señor, yo vengo de Santa Rosa de Copán. Nosotros los copanecos nos caracterizamos por tomar un trago fuerte. ¿Qué tiene para ofrecerme un trago fuerte? Pues para los copanecos tenemos lo que es el yuscarán. Así se habla, eso es lo que necesito. Entonces, permítame, yo le traigo su trago. Excelente, caballero, lo espero. Caballero, su trago. Gracias, caballero. Es el mero yuscarán. Justo lo que me recomendaba mi abuelo antes de morir. ¿Qué más desea, caballero? Pues como le dije, caballero, ya lo que necesito es descansar. Ya después de quemar el hígado, lo único que me interesa es descansar, caballero. ¿Qué habitación tiene para servirme? Caballero, le ofrecemos otro trago más y esta va por cuenta de la casa. Pues ya que me quemé el hígado, no está de más. Lo espero, caballero. Caballero, su otro trago. Gracias. Bueno, ya estuvo bueno, ya. Ya tengo que irme a descansar. Dígame cuál habitación tiene para mí. Mire, caballero, yo le voy a decir la verdad. No se la quería decir, pero ahora sí. ¿Pero qué verdad me está hablando? Solo tenemos una habitación nada más. Pero bueno, yo lo que quiero es una habitación. Pero ¿por qué razón? Yo necesito una habitación para descansar. Yo le dije, yo ando cansado. Ya me quemé el hígado y ahora lo que quiero es darme una ducha y descansar. Total, yo necesito descansar. Bueno, caballero, yo le doy la habitación si usted insiste. Corre por cuenta suya. ¿Pero qué es lo que hay en esa habitación? A ver, cuénteme. En esa habitación hay testigos de que ahí pasan cosas horribles. Pues a mí los fantasmas me hacen los mandados. Nosotros los copanecos nos caracterizamos por ser hombres de pelo en pecho y yo lo que necesito es descansar. Bueno, caballero, como usted quiera. Que no se diga más, caballero. Yo necesito ir a descansar. ¿Dónde está esa habitación? Ya se lo enseño. Dígame, por favor. ¿Está seguro usted que quiere ser? Mire, yo ya me estoy encabronando. Yo necesito descansar, pero ¿cuál es el temor? Usted no es el que va a dormir en esa habitación. Soy yo. Miren, mis padres tienen una gran familia.
se puede ir a dormir. Es que yo no soy animal, señor. Yo voy a ir a dormir a esa habitación. Ya le dije, señor, no insista. Yo tengo que ir a descansar. Bueno, está bien. Espéreme aquí y le traigo unas cosas. Estos materiales le van a servir. ¿Pero y esto para qué que es? Usted se defienda. Un machete. Esta es una barra de uña, pero ¿por qué me da esto? De aquí, usted sigue solo. Yo ya no lo puedo acompañar. Estoy muy asustado. Bueno, está bien. Muchas gracias, caballero. Macho, tengo que aguantarme. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ese muchacho bien me dijo de todo esto. Pero yo voy con Paneco. Yo voy a entrar, señores. Yo voy a entrar. ¿Y esto qué? Pacheco, te ordeno que continúes con tu historia. Tiempo después, llegó Camila de Tormes. Se me penetró tanto a mi mente. Yo actué con ella porque me sedujo tanto y me llevó a una habitación donde me esperaba Inesilla. Y fue ahí donde pasaron tantas cosas que no quiero recordar. Y después de eso, yo amanecí bajo la horca. Bajo la horca de los hermanos Soto. Voy a poner esto aquí porque ando muy cansado y tengo que dormir un poco. Bueno, hay muchas cosas por hacer. Esto da miedo, la verdad, pero bueno, lo único que quiero es descansar y tengo que planificar. Ay, pensando bien, no le dije a Samuelón que mi papá dijo que fuera con nosotros.
Pero bueno, ya sabré decirle a mi papá. Voy a saber resolver esto. Voy a descansar. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, Pacheco. Soy yo, Camila. Camila. ¿Pero qué estoy viendo? ¿Será que el alcohol me está haciendo ver debilidades? Claro que no, Pacheco. Esta es tu realidad. Yo y tu padre acabamos de llegar. Y le pedí permiso para quedarme esta noche con mi vecina. Ella te está esperando. Eso no es verdad. Claro que sí. Te dije que me lo dejabas tú. Pero no es justo que dos sean felices a costa de uno. Así que una cama esta noche nos acogerá a los tres. Ven, vamos. ¿Qué dices? Pobre Mesía, ¿es verdad que deseas un amante? Lo que te espera, pobre niña. Primero, te derribará. Luego, se echará sobre ti, te desgarrará. Ven, amor mío. Ha parecido la historia de Pacheco. Imagina tu horror si algún día también te tocara a ti, sí, a ti, despertar también un día bajo esa hora. Lo dudo, padre. Yo no tengo miedo, y menos si soy todo un caballero, y menos si tengo el honor de ser un guardia o un capataz. Pero esa historia le puede pasar a cualquiera. Ya dijo cualquiera. Incluso a ti. Ya ves, jovencito. Esta historia le puede pasar a cualquier persona, incluso a ti, o a cualquiera que ande en esta vida sin Dios. Ya está, y debemos descansar. Lo único que no puedes quedarte aquí, porque los gritos de Pacheco no te dejarán dormir. Sin embargo, te prepararé una pequeña habitación, un espacio confortable para que puedas descansar. Acompáñame. Es una capilla pequeña. Está en proceso de remodelación, pero aquí te puedes quedar y pasar la noche para que te descanses. Muchas gracias. Creo que está adecuada para mí. Debes mantener cerrada esa puerta y permanecer en oración por los malos espíritus. Muchas gracias. ¿Quién es?
¡Lárguense de aquí! ¡No venimos a consentirte! ¡Que se larguen! ¿Me están retando? Sí. ¿Quieren que traiga mi machete? Estarán las mujercitas. Las mujercitas. Lo macabro, lo espectral, lo demoníaco, lo vampiresco, lo erótico y lo perverso. Todos los ingredientes ocultos o manifiestos, misterioso por su origen y fortuna, tanto como por su contenido. Este libro desapareció durante más de un siglo. Era, por otra parte, demasiado escandaloso para poder circular impunemente, y solo en 1958 volvió a publicarse como en la edición original. Estamos poco después del comienzo de la novela. Facundo, buen hombre, capataz y amigo de todo el pueblo, se encuentra en Santa Rosa de Copán. Él ve un lugar donde se ejecuta a pena de muerte. Dos ahorcados, los dos hermanos de Soto. Luego encuentra a dos bellísimas hermanas santabarbarenses que le cuentan su historia repleta de un erotismo perturbador. Facundo hace el amor con ambas, pero por la noche tiene extrañas visiones y al alba se encuentra abrazado a los cadáveres de los dos ahorcados. Este tema del abrazo con dos hermanas y a veces con su madre se repite en el libro varias veces. En las historias de varios personajes y siempre aquel que se creía un amante afortunadísimo se encuentra por la mañana bajo el lugar donde se ejecuta a pena de muerte con los dos ahorcados. Entre los cadáveres y los buitres, un encantamiento ligado a la constelación de Géminis es la clave de la novela. En los inicios de nuevo género literario, Potocki sabe con exactitud por dónde encaminarse. Lo fantástico es la exploración de la zona oscura, donde se mezclan las pasiones más desenfrenadas del deseo y los terrores de la culpa. Esa evocación de fantasmas que cambian de forma como en los sueños, ambigüedad y percepción. Una historia relatada por hechos de la vida real. Ten en cuenta que esta historia puede sucederte a ti. No seas que sea un amante desenfrenado a las pasiones y te encuentres de repente al alba abrazado junto a los dos hermanos.